Danoi, posa unida antolatzaileen dako, ardun elkartean dako. Areto bete-betuta ikustia, ikusten da gaiak ikusmina sortu da bela. Posa eta horrea eta suerte handia da gurekin Roslin, Frank irakaslea ukitzea. Era Aiobako Unibertsitateko hizkuntzalaritzako irakaslea da. Aspalditik ezagutzen da Euskal Herria, izango da 50, 55, 60 urte ba hemendik bueltaka dabilela. Eta esango nuke gutako asko baino beto ezagutzen dabela bai euskara mundua eta bai Euskal Herria. Antzinean hasi zen euskaraz ikasten eta gure ikusiko duzu ba euskaraz moldatzen dela. Ikergai asko egin ditut hizkuntzalaritza munduan da beste gai batzuetan, ez bakarrik euskararen buruz, baina beharra da euskara izan da bere ikergai eta argitalpen iturri nagusia. Beste gai batzuen artean hizkuntzalaritzakoak jakina euskarari buruzkoak, baina baita ba, sarobeak edo kortei buruzko lanak, ba, beste batzuekin lankidetzan, zerorei buruzkoak, bada, euskaraz behar gitarra dago, Iruña Beleiaz idatzi dago eta oso sartuta dago gai horretan, eta beste hainbat, inauteriak, Mamoiada eta Euskal Herriko konparazioa eta eta bueno, gaur gora pasatuko gara, gai ezagutzen duzue, azken glaziazio handiko babeslekoa eta euskera, eta berak izango duzu, ba, zer dan hori. Indar handiagoa hartzen ari den, diarriz izegin dugu dugu. PCRD, Paleolithic Continuity Vocation Field. Azken izuzte handia, iru, babesleku zeuden Europa egoaldean. Bata, Franco Cantabriada, bestea, Balkanetakoa, eta irugarrena, Ukrainiakoa. I kromosomarekin, eta MP, mitokondrialeko DNA-rekin egindako ikerketa genetikoen erabera. Klima apeluala, babesleko kanpo kantabriarrean biziziren estari bitzaile taldeak leku zaldatzen hasi ziren. Eta beraiekin batera, beren kultura, aginduria eta hizkuntza eraman zituzten. Baina zer den euskararen tokia teoria honetan? Azken 15 urteetako genetika ikerketak adierazten dute babesleku honetatik atera zirenak Europa osora zabaldu zirela. Arrasto genetiko ugari aurki daiteke Europa osoan. Atlantiko aldean batez ere. Eta orain, hizkuntza arrastuan atzetik abentzak. Arkitzen baldin bat ditugu, teoria hori mugartzara etorriko dira. En otras palabras, teniendo en cuenta la evidencia genética y arqueológica disponible actualmente, los investigadores llegaron a la conclusión de que a finales de la última glaciación, aproximadamente 18 a 10 mil años antes de Cristo, tuvo lugar una serie de migraciones desde el registro franco-cantábrico, movimientos poblacionales que coincidían con un cambio climático hacia un clima más benigno. Con la paulatina desaparición de las capas de hielo,
había nuevas tierras que explorar más al norte que al este. El periodo de expansión de que estamos hablando coincide más o menos con la época mesolítica. Son los marcadores genéticos que revelan la recolonización postracial desde este refugio. Según la evidencia molecular, el 60% de los linajes europeos de ADN mitocondrial del lado materno y un porcentaje aún más alto de los linajes del cromosoma Y, el materno, apuntan hacia un embotellamiento poblacional antes de esa expansión desde el sudeste y oeste hacia el norte de Europa. En resumen, el nuevo modelo propugna que los ancestros de los europeos eran mayormente cazadores-recolectores paleolíticos y no descendientes de granjeros neolíticos que emigraron desde el cercano oriente en tiempos relativamente recientes. Que el 75% de los linajes, combinando el maternal y el paternal, tienen sus orígenes en la época paleolítica. Y cromosoma, eta mitocondrialeko DNA datuak erabiltzearen abantaia zer den. Genetikan gehiago sakondu gabe, honako hau esan dezakegu. Beste gene asko ez bezala, hauek ez dira nahasten. Ez dira hain aldakorrak. Hitz gutxitan, ez dira errekombinatzen. Ezati baterako, I-kromosoma gizonezkoarena izanen, aitona gandik aitaren gana pasatzen da, eta aita gandik semeia gana. Leinu hori bizirik araitzen da, familia horretan semea jaiotzen baldin bada atina. Bestela, semerik gabeko familian leinu zehaturik moztu egiten da. Eta gauza bera gertatzen da emakumezko mitokondrialeko DNA arekin. Ama lehiuen ekan. Belaundi batetik beste laino joaten da. Zuzen. Emea aiotarekin batean. Horrengo irudian ikusten den ez da. Hemen alde batean ikusten da gizonezkoa, eta beste aldean emakumezkoa. Eta nola baten da, nola baten den, ba, hene hori. Ahora un poco sobre los descubrimientos de la década de los años 40, que han contribuido a esta teoría. En los años 40, investigadores que trabajaban en el campo de la genética molecular clásica empezaron a identificar frecuencias y características de tipología sanguínea muy llamativas, asociadas con la población de la zona franco-cantábrica. Entre las similitudes que destacaban los investigadores, llamaba la atención la alta frecuencia de la tipología sanguínea O y el factor Rh negativo entre los casos. Y en la tabla abajo podéis ver un resumen de las características destacadas de los casos. Orain dela 60 urte, zabaldu zen euskaldunen odolaren Rh negatiboaren berria. Baina berri hura oso modu kitxian hartu zen Euskal Herrian bertan. Hemengoek ez zituzten ulertzen genetikisten ikerketen egiazko ondorioak, edo ez zituzten ulertu nahi. Estatu Batuetako Chalmers
daukagu garai hartako ikertzaileen artean. Arreatxe kaldean, banaketa geografikoa, aztertu ondoren, ikertzaile honek esan zuen, arreatxe negatiboa, betetzen zaion eleloa, Europako biztanlean bizaugarri oso zarra dela. Eta mapa dituzten da zen olako zabalera batzu gene horre. Hau da, faktore edo bizaugarri horre berezten zituela europearrak eta munduko beste leko batzuetako Pakistania. Chalmersen eta garai hartako beste ikertzaile batzuetiko tesia honako hau zen. Gaur eguneko Euskaldunen RH negatibo frekuentzia handiak poblazio paleolitikoen ondorengoak direla aderazi dezakiela. Orain RH negatiboaren batez besteko Europan eta Euskal Herrian. Ikusten den bezala, Europa osoan dagoen kopurua ehuneko 15. Eta gero, euskaldunon artean ehuneko 30. Baina ezberdintasuna ez da oso handia. Adituen iritziz, de aleloa, europearren leinua erazten duen ezkero. Aintzina Europan bizi zirena, batez ere babesleko Franco Kantabriarrean, ehuneko ehunean arreatze negatiboak ziren. Eta zehaztasunez jakinez arren zen garaiare arduruz ari garen, litekena da garai hori mesolitikoa izatean. Hace poco, varios miembros del IONEX Research Group de la Universidad del País Vasco llevaron a cabo un análisis muy detallado de los datos genéticos de tres poblaciones de la zona franco-cantábrica, cuyos resultados han contribuido a apuntalar aún más la teoría de la recolonización espacial. Ellos son Sergio Cardoso Martín y Mariana Martínez de Cuervo. Además, varios marcadores genéticos sugieren una estrecha relación entre los vascos y las poblaciones del país catalés, Escocia, Irlanda y también Inglaterra y Cornwall. Esto según las investigaciones de James Wilson, un escocés, y Steven Oppenheimer, quien hace poco estaba aquí. Se dio una conferencia en Bilbao hace poco. A raíz de ello, encontramos cada vez más investigadores apoyando la tesis de que los vascos pueden ser los descendientes más directos de los cazadores recolectores que habitaban Europa antes de la implantación de la agricultura y la ganadería. Y aquí en los dos mapas se puede apreciar la coincidencia entre lo que es la región de la procedencia más probable del haplogrupo aquí y su patrón de difusión por un lado, y por otro lado la zona de habla euskera y el primer siglo de nuestra era. Coinciden, Orrengo aipamena, Beian dagoena, London, Universiko, Clyde Gamble, lanetik hartutakoa da. The Late Glacial Ancestry of Europeans, Combining Genetic and Archaeological Evidence.
paradigma berriari buruz hitz egiten ari da eta bereziki euskararen balizko eraginaz. Paradigma berri honetan. Eta orain pa itzulena. El hecho de que haya cada vez más evidencia de que la característica dominante de los linajes genéticos europeos va más allá del neolítico crea serios problemas para la perspectiva agrícola. Si el oeste de Europa fue en gran medida repoblado desde el nordeste de Iberia, la zona franco-cantábrica, dado que la evidencia toponímica sugiere que la gente de esta región hablaba lenguas emparentadas con el euskera antes de la llegada de las lenguas europeas, el obvio corolario parecería ser que los grupos que salían de allí habrían sido hablantes de euskera. Hace 3 años, al leer la hipótesis de este señor, me parecía importante que hablara con él. Entonces me puse en contacto directo con él por medio del email. Y resultó ser un investigador bastante simpático y muy interesado en el tema del euskera. Además, después de hablar con él, veía que para investigar, para profundizar más en el tema de la teoría del refugio franco-cantábrico, sería necesario contar con la colaboración de investigadores de diversos campos, geneticistas, arqueólogos, prehistoriadores, climatólogos, y por supuesto, lingüistas con conocimientos de euskera. Por eso, el año pasado, decidimos formar un grupo de trabajo interdisciplinario, compuesto de investigadores de varios países, no todos están aquí, en la foto no cabía. Y este grupo ya está funcionando. Dentro de poco, pues tendremos una página web y otras cosas. O sea, es un proyecto que ya está en marcha, pero va a durar muchos años. Ahora, algunas cuestiones sobre la continuidad cultural y lingüística. En 1987 apareció el libro llamado Arqueología del lenguaje, la cuestión de los orígenes indoeuropeos, del renombrado arqueólogo de la Universidad de Cambridge, Colin Renfrew. En él, este investigador británico intentó darle una mayor profundidad cronológica al paradigma empleado para datar la expansión de las lenguas indoeuropeas. Concretamente, lo que hizo Renfrew fue argumentar que fueron los hablantes de lenguas indoeuropeas que introdujeron, que introdujeron las prácticas y conocimientos agrícolas en Europa. Conocimientos que, como bien se sabe, tenían su origen en el cercano Oriente y que durante varios milenios fueron extendiéndose del este al oeste de Europa. Aunque la dirección del desplazamiento de estas prácticas agrícolas está confirmado arqueológicamente, Renfrew aportó un nuevo elemento: que los que trajeron esta tecnología eran hablantes de lenguas indoeuropeas. Lanzó esta teoría basándose en una obra publicada en 1984 por el genetista italiano Luigi Cavalli Sforza y el arqueólogo americano Albert Cannon. Estos investigadores habían identificado un signo genético en Europa que representaba, según ellos, una prueba del supuesto desplazamiento poblacional de agricultores que partían del cercano Oriente, la llamada hipótesis de difusión génica.
No obstante, hoy en día sabemos que solamente un 20% de la ADN de europeos se remonta a la época neolítica y que las frecuencias de esa ADN son mucho más altas en el este que en el oeste de Europa. Eso se ve en el mapa. Ahora, la cuestión de contactos con cazadores o recolectores. Renfrew hizo lo posible para identificar la herencia genética y arqueológica con la llegada de hablantes de las lenguas europeas. Argumentaba que era en el Neolítico cuando se implantaron las lenguas europeas y en un proceso que coincidía con la introducción de la agricultura, ganadería en una área habitada solamente por cazadores recolectores. Pero atención, Renfrew insistía en que no hubo una migración a gran escala y que eran los propios cazadores recolectores que iban aprendiendo las lenguas indoeuropeas a la vez que las nuevas tecnologías. No obstante, los lingüistas no le daban la razón e insistían en que, según la reconstrucción de ellos de los datos lingüísticos, la expansión de estas lenguas era un fenómeno muy posterior que correspondía no al Neolítico sino a la Edad de Bronce y que su reconstrucción, el llamado proto-indoeuropeo, se remontaba solamente a 4.000 años antes de Cristo. Como hemos destacado, los resultados de las investigaciones genéticas más recientes nos hacen plantear una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista, una nueva manera de enfocar la prehistoria de Europa. Es un acercamiento que reorienta nuestra atención hacia un pasado mucho más remoto que el que abarca el modelo indoeuropeo. En pocas palabras, los descubrimientos genéticos nos llevan hacia el Mesolítico, al mundo de los cazadores recolectores, y a contemplar la posibilidad de que haya habido no solamente una continuidad genética, sino también un tipo de continuidad lingüística y cultural. Y sobre todo porque la zona geográfica en cuestión, el llamado refugio franco-cantábrico, coincide con una zona donde se habla una lengua clasificada por todos como pre-indoeuropeo, como pre-indoeuropea, perdón. El euskera, una lengua que no ha desaparecido con la llegada de hablantes de lenguas indoeuropeas. Como derivada que nos haga posible utilizar el euskera como una herramienta de investigación. Tiene que ser una metodología que nos permite poner a prueba la hipótesis que venimos desarrollando. La posibilidad de encontrar cierto nivel de continuidad lingüística y cultural entre el euskera hablado hoy en día y el sistema o los sistemas lingüísticos hablados por los cazadores recolectores que partían del refugio hace bastante tiempo. A continuación veremos que la metodología en cuestión nos da resultados muy interesantes. Y aunque tratarlos con exactitud sigue siendo difícil, por lo menos nos permite acercarnos a procesos cognitivos de épocas bastante remotas. Además, como veremos, la metodología empleada es bastante fácil de entender y aplicar. ¿En qué consiste la nueva metodología? El método que vamos a emplear consiste en examinar ciertos elementos morfémicos clasificados hoy en día como proto-indoeuropeos y compararlos con sus equivalentes euskéricos.
El método enfoca elementos morfémicos, ya que son estos, elementos lingüísticos que pocas veces pasan de una lengua a otra en forma de préstamos. Más concretamente, vamos a examinar dos subtipos euskéricos y compararlos con sus equivalentes clasificados como morfemas proto-indoeuropeos. Nuestro propósito será reconstruir el linaje morfémico a que pertenece. Hay muchos otros ejemplos, pero por no alargar demasiado esta ponencia, hablaremos de solamente dos. Baina imaginen edo ezkuntza daritza terminologia zargelide batzuk, behar eskortzen, Proto, iz, horrek, ze esan nahi du. Noiz erabiltzen da, eta zertaratzen. Proto, izaren esan nahia agerazteko, honako adibide hau jarriko dut. Demagun, hizkuntza, erromantze guztietan, agertzen dela morfema bat, itxura berdintxua. Eta hizkuntza eslabikoetan ere, erromantzeko morfema horren oso antzeko beste bat aurkitzen duzue. Eta hizkuntza zeltikoetan ere bai. Hau da, hizkuntza indoeuropear guztietan edo gehienetan agertzen dela morfema hau itxura iaia berdintxuaz. Orduan, esan dezakigu elemento aman komuna dela morfema hau. Horregatik, litekeena da hizkuntza indoeuropearretan agertzen den morfema hori jatorri berekoa izatea. Eta alabada, eman komuneko forma horren berlaikita azken diskoa markatzen dugu. Eta forma protoa bihurtzen da. Engelesez esan da, the proto form represents the hypothetical common ancestral form. Hau da, proto-mortemo hori aintzineko aman komuneko forma edo objektikoa da. Baina linguistek, indo-europearreko proto-mortema horiek hitz egiten dutenean, ez dute inoiz aipatzen mortemo horien jatorria zen den. Para nuestro experimento vamos a analizar un subtipo clasificado como proto indoeuropeo. Concretamente el subtipo Ko, que aparece en todas las lenguas indoeuropeas y que tiene variantes también en Go. En las lenguas romances el subtipo aparece como Eko, Iko, Ego y también como Yego, por ejemplo Mujeriego, muchas veces con el significado de adjetivo. En euskera, euskarazko atzizkia, beste atzizkiekin alderatuz, lan ezberdina egiten du. Bere funtzioa ez da esate baterako lezatuz, atzizkian antzerakoa. Ez da atzizki bat gehiago, Zehatzago esan da, euskarazkoko kalearen esan nahian mutatzen duen atzizkia da. Nola baita matematikan erabiltzen dira, diren kako zuzenak bezala. Eta deia nahi dut usten da, Etxeko, etxekoa. Etxeko arentzako, etxeko arentzakoa. Esan nahiaren bukaira edo esan nahiaren erroa non dagoan adierazten du atzizki honek. Eta ondorengo atzizkia esan nahi horren osagilea dira. Euskal ko atzizkia,
human kinesiology, terminal operator, deitzen zaio ingelesez. Esan nahi bukatzailea. Kapiaren esan nahia non bukatzen den adierazten duen tresna da. That is, the initial meaning chain is wrapped up by the presence of Ko, and from that point on, the conceptual chain becomes the new base or stem under which the next step of derivational elements are affixed. Y ahora lo que ha dicho Antonio Tobar. Es que conocía a Antonio Tobar hace muchos años, y él me habló de todo eso en su apartamento allí en Madrid, que nadie le escuchaba. Bueno, hace más de 50 años, Antonio Tobar habló así del sufijo co, propio indoeuropeo. La comparación del sufijo indoeuropeo con el vasco co es muy reveladora. Se trata en esta lengua, en primer lugar, de una posposición de genitivo, y más precisamente de genitivo atributivo. Pero en aquel entonces, nadie quiso escucharlo. A ver si esta vez tenemos mejor suerte. Ahora, algunos comentarios sobre la variante fonológica de en el europeo. Ahora bien, según los estudiosos de las lenguas indoeuropeas, el sufijo co tiene una variante en so, pero no saben por qué. Como señalan estos mismos estudiosos, no es nada difícil reconocer la variante sco en palabras romances como burlesco o pinturesco, donde la base es burla o pintor. O, por ejemplo, en lenguas de estirpe germánica, en palabras como foolish en inglés, ya que según dicen los expertos, este gish se remonta al sco proto-indoeuropeo. Pero teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora sobre el refugio franco-cantábrico, no tendremos que preguntarnos de dónde viene la sibilante del formante foto en europeo, SCO. ¿No tendrá esta variante en SCO algo que ver con el sufijo instrumental, euskídico, y el sufijo compuesto de SCO, que aparece en expresiones como egoresco? En fin, ¿no sería bastante lógico considerar la posibilidad de que estos morfemas estén emparentados, que pertenezcan a un estrato común mucho más arcaico, y que por tanto debemos considerarlos como una posible confirmación lingüística de lo que la genética parece estar diciéndonos?